Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rimpedro, tu canal de videojuegos. Yo estoy aquí, no es que el canal haya vuelto a arrancar, simplemente, bueno, lo tengo todavía en stand-by, pero es que la ocasión lo merece. Sabéis que esta semana Capcom ha lanzado Ghost Goblin Resurrection. Yo me lo he pillado, no podía resistirme a esta tentación. Es digital, lo único que me jode, pero bueno. Y en el grupo Telegram ya lo puse, si no estás en mi grupo Telegram y quieres estar, pues sabéis que aquí en el canal tengo el link. Y avisé que subiría un gameplay este fin de semana. Se me ha hecho un poco tarde, pero bueno, aquí lo tenéis. Para que veáis lo guapo que es y difícil que es el juego. O sea, el juego no nos engañemos, gráficamente es precioso, pero es muy difícil. Súper difícil. Creo que de la saga de Ghost Goblins, de Ghost and Ghosts, es el más difícil que he jugado. Si te lo pones en modo leyenda, que sería como el arcade, es un puto infierno. O sea, no me pasa ni la primera. Y lo estoy jugando en el siguiente modo, que es caballero, donde ya puedo ir avanzando un poco, ¿no? La verdad que tampoco tiene mucho tiempo, estoy dedicado a otras cosas, le he echado una horita solo cuando me lo pillé, y la partida que voy a jugar ahora, o sea que vais a verme morir mil veces, porque es muy difícil. Sí que es verdad que cuando ya le pueda meter caña, lo tenga por mano y tal, sí que subiremos un gameplay en condiciones, pasándonos el juego y que veáis todo el juego entero. Pero ahora mismo solo voy a traer esto para que veáis un poco el juego como luce, por si os pica el gusanillo de querer pillar o lo que sea, que de momento es digital, son 30 pavos y duelen. Pero bueno, yo por ser Arthur que rescata a la parienta, hago lo que sea, lo que sea. Y nada, pues no me enrollo mucho más. Vamos a ello y bueno, espero que disfrutéis este gameplay. Ya sabéis que por el canal ahora mismo no hay mucho material, bueno, no hay nada de material. Y a la que pueda, pues nada, iré arrancando el canal poco a poco. Ya os avisaré por aquí cuando vuelva a las andadas de subir material cada semana. Pero de momento voy a subir este gameplay y si tengo un ratito, pues alguna cosa, alguna compra. Pero de momento vale, está la cosa paradeta en el canal, ¿vale? Hasta que se pueda. Y nada, me voy a poner un poco sentimental. Vamos ya a echar aquí un vicio, va, vamos ya. Bueno, vamos a darle ya a este Ghost and Goblins Resurrection. Un juego que me está molando muchísimo. Un juego muy difícil, me río yo del Dark Souls. Un juego que te cagas de difícil. Si lo ponemos en modo leyenda, es como el arcade, son dos toques que te matan y no hay checkpoint para grabar. O sea, desde el principio es casi imposible pasártelo. Todavía no puedo, o sea, hace falta conocer muy bien el juego para empezar con ese nivel. Me lo tengo que bajar, me he puesto el caballero, que es el siguiente. La diferencia que tiene es que a mí te hago un toque más, sería Arthur, y aparte pues en cada pantalla hay dos checkpoints. Entonces de esta forma tienes una al principio y otra a mitad, que eso no, pues te lo hace un poco más fácil. No mucho más fácil, pero sí que algo más de vidilla te va dando, vaya avanzando, porque es bastante mortal el juego. Solo le he echado una hora para probarlo, y la partida va a echar ahora, que no va a ser muy larga, porque para haberme todo el rato morir, tampoco tiene mucha gracia, tampoco quiero reventar mucho el juego. Quizá a ver si me paso la primera pantalla. En la partida estoy jugando, estoy ya en la tercera, me parece, al final de la segunda. O sea que nada, vamos a echar un ratito aquí cortito para que veáis un poco cómo luce el juego, el gran guiño que es a la saga, que está muy bien, y a mí me encanta. Vamos a verlo. Vamos a una partida nueva. Lo ponemos como caballero. Porque ya digo yo que es como leyenda bastante jodido. Cuando me lo pase, sí que le meteré pegada ahora mismo. Jugador. Se pueden jugar dos jugadores, no he jugado. Esto no está muy chulo. El juego empieza aquí, ¿vale? El juego es lineal, ¿no? Pero sí que hay una parte del juego que puedes elegir, que sabes desde el principio. La parte de cementerio, digamos que es una pequeña review de Ghost Goblins. Y la parte de campo de tortura, pues es una review al... O sea, un guiño al Ghost and Ghosts. O sea, digamos que empieza este principio de Ghost and Ghosts y otro es el Ghost Goblin. Yo me voy a ir con el Ghost Goblin porque el campo de tortura, sí, es muy difícil, tío. Os lo voy a decir en un momento, pero lo jugamos en la otra de arriba, ¿eh? En ese momento, porque aquí viene lo que es la muerte. Vienen corriendo, tío, es casi imposible, tío. Muy jodido. Pero tiene esa magia que cuanto más te matan, por lo menos a mí, más quiero jugar, ¿no? Que gráficamente está muy chulo. La música mola mucho también, por todo en general. Bestial. Es el fondo, tío. Increíble. Como luz del juego, ¿eh? Pero es dificilísimo, tío. Pero como su puta madre, ¿eh? Mala, tío. Es que las muertes corren, tío. Van fundiendo, tío. Thank you.
cámara disparando arriba, tío. Es muy jodido, ¿eh? Vamos a ir a... Bueno, para esto que es muy jodido. Vamos a volver a, al mapa. Y vamos a jugar la parte de Eva, que es la que controlo un poquito más, porque es la que donde juego yo realmente. Aquí he hecho como ahora la probé, ya está. Supongo que si me pongo, pues también me la acabaré pasando. Este es... esto es como jugar a Ghost and Goblins, y abajo es como jugar a Ghost and Goblins. Y luego hay la mitad del juego, como comento, la mitad del juego es igual para los dos. Para las dos partes, ¿no? Y eso me da porque bastante bien rejugable. No quiero decir, pero pasa nada. Es guapo el fondo, tío. Estas lanzas son las que te dejan ahí. Es una forma de grabar, ¿no? Esto pues es más... cosa en Goblins. Deja también de ser jodidísimo. Lo es. Pasa aquí a piñón, ¿sabes? Eso lo puedes ir cogiendo. Mierda, me cago en Dios. Y eso lo que te hace es que te dan... te dan mejoras, ¿sabes? Luego saben que si te aparecen mucho en sitio no paran de salir de enemigos. O sea, no es un rollo, los mato y ya está, no. Es que no paran de salir de... Ah, cuchillo. Guay. Veis, es súper jodido. Es un mundo difícil, ¿eh? Vamos a ir, Arthur, tío. Estos hijos de puta se dejan caer ahora. ¡Ah, mierda, tío! ¿Veis? Ya tengo la opción de empezar de banderilla azul. Que sea el principio de la fase, que sea, eso es lo que pasa también en modo leyenda, solo tienes esa historia. Y aquí puedes hacer así y seguir en el otro banderín, en donde me acaban, en el último que tocaba, ¿vale? Y eso pues le da un pelín más de facilidad al juego. Pero ya os comento que es jodidísimo, ¿eh? Yo digo, de los Ghost and Ghost creo que es el más jodido que he jugado, ¿eh? Es que es súper jodido, tío. Puto fuego ahí, tío. Me han puteado, tío. Joder, por no cogerme fuego al final me va a matar, tío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, cabrón, tío! Es que esto es un no parar, tío. Vamos a ir, Arthur, tío. Ya lo dejan aquí si me matan, tío. Vamos. ¡Ole! Y ve nuestra amiga la árbola, tío. También es jodida, ¿eh? Te voy casi sin armadura ya.
Me voy en pelota ya. Voy con la gallumbada. Cabrón, ven aquí. Hay que hacer el que te va, ¿sabes? Si se tira por ti, y es cuando tienes que meterle. Es difícil, ¿eh? Pero no puedo avanzar si no la mato porque... te hace embestida y te mata, tío. Solo puedes dar cuando viene, viene a por ti. Venga, ven, cabrón. Ah, tío. A ver. Ah, no le he dado, tío, no le he dado. Ahora sí. Tienes que hacer que venga por ti. Bueno, vamos, vamos al lío, va. ¡Oh, hijo de perra, tío! Nos saltamos esto. Cabrona, tío. Qué cabrón, tío. A ver si este juego, como con toda la saga, que además es de paciencia y ya está. Machacarlo hasta que te lo pasas, tío. No tiene otra. Puta gárgola. Y la gárgola, como siempre, lo mismo te llega si te la crujes un momento, son dos o tres toques, que te hace aquí la vida imposible, tío. Ahí tenía que haber dado, ¿habéis visto? No le he dado, ¿eh? No sale. Ah, se me tirará. Va, sal. Ah, le he dado, tío. Le he dado también. Le he dado, pero me ha dado. Ah, hija de puta, tío. Son tres toques, tío. ¡Let's go! Voy a ir con la calma. A ver si me puede dar contra la armadura de la gárgola, tío. ¡Pajarraco! Vamos, tío. O sea, está guay, lo puedes saltar. Ya te ha matado, ya lo has visto. Si no ves que te mata, tienes que verlo. Hala, tío, ¿has visto qué fácil habla? Va como va, tío. Está puteando ahí. Esto también. Ves que me llega aquí. Me ha matado, tío. Ya tampoco voy al final. Cabrones. ¿Dónde nos dejan aquí? Esto es guapísimo, tío. Hijo de puta, tío. Cabrón. Casi me tira. Bueno, como veis, poco a poco vamos avanzando. Ya. Pasarte el juego del tirón. Hace falta aquí invertir muchas horas, tío, para vendértelo. La puta, tío. Joder. Joder, al final me da. Es que lo sabía, tío.
la mierda de la planta. Bueno, al final me van a dar aquí, tío. Joder. Que la planta se ha puteado ahí, tío. Vamos, ir Arthur. Hostia puta, tío. Ah, cabrona. Como veis, no hay tregua, ¿eh? Zagate intentando tirar la puerta abajo del cuarto. Blacky, tío, está cerradito ya. Abrir la puerta aquí. Qué canalla, tío. Hay que bajar para abajo. A ver si me dan ahí. Ah, tío, porque le pilla la armadura, tío. Vamos, vamos. Tío. Aquí. Qué cabrón. Otra vez. Uf, uf. Sale el cofre, tío, ahí. No me jodas, tío. Ahora no sale. Joder. Me va a matar al final aquí, tío. ¡Ah! Tío. Ahora sale el cofre. Ah, ahora sale, tío. Hostia puta. La aquí. Si entro lo pillo para que lo veáis. Voy a tocar auxiliar, tú. Un mundo difícil. Cabrona, tío. Ah. Voy a saco, tío. Perra. Y el fondo ese sonido para putearte. Uy. Bueno, bueno.
calma, tío. Me da la calma me da, tío. Es que te dan igualmente, tío. Es que va, tío. Al final voy a pasar de la armadura, tío. No tira para adelante, por así esa vaina no me sale. Hostia puta, tío, es que van a por ti, que te comen, tío. ¿Vas a jugar a saltar en esa? Madre mía, estoy muerto de aquí. Me sale otra planta que antes no salía, tío. Mala de Dios, señor. Parece que no llega al final. Pues se estira y queda, lo veas, tío. Ya no veía ni dónde estaba, tío. Esto se os pilla de mal día, no lo pongáis porque vais a acabar reventando la consola, tío. Esto para jugar tranquilo. Por partes, tío, porque si no, vamos allá. Vamos a ver el cofre. Tío, me cago en la puta, eh. ¡Hala! ¡Qué mala suerte, tío, tío! ¡Qué mala suerte, pavo! Digo, no me dará un disparo, ¿sabes? Ya a ver si me ha dado. Toma 28.000. Ahora me rayamos. Ahora sí que estoy muerto ya. Buah. Si no me ha salido. Si no me ha salido esa planta, me salgo, tío. Pero te encierran ahí de una forma que es increíble. Y me rayé al principio con la mierda de los voladores de esos, tío. Esto no voy a cortar nada, que esto la ha muerto, que me mata, tío. Es que es difícil de cojones. Ya. Que no quería avanzar tanto. No sale esa, a ver. De medio en bolas, tío. Ya los punto. Nadie se queda aquí. Bueno, va. Mira, ahí está guardado. Ya lo dejan aquí en la siguiente, ¿eh? Fuego, tío. ¡Ah! Bueno, hemos avanzado un palmito. Algo es algo. Bueno.
¡Mierda! Uf, madre mía, qué chorra, tío. Vamos, ahora no me tengo que ir para atrás. Me ha dado el disparo de la otra, tío. Hostia puta, tío. Uf. Bueno, este tramo fue jodido también, ¿eh? Un juego, tío. Ah, 16 para abajo, tío. Mi manera de morir en Ghost Goblin Resurrection. Puta, tío, madre mía. Si le estoy disparando abajo, tío, se la acabo. Madre mía, tío. Cada vez me llevo menos lejos, tío. Pierde esa mierda, tío. Va, ah, tío, es que se queda ahí como encallado el muñeco, tío. Me cago en la hostia final. Mira, disparándome ya la planta de arriba. No he llegado, tío. Brutal, ¿eh? Es que no da tiempo a saltar, tío. No da tiempo, tío. Me van a follar aquí. Esperando. Es que se quedan callados el muñeco, tío. Joder. Brutal, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Ahora, coño. Sin palabras, chavales. La partida estaba como bajada, tío. Y está. ¿Cómo sube ahí arriba, tío? Dios. He saltado porque pensaba que el que llevaba el... La mierda esa iba a soltar ahí el jarrón, iba a soltar el fuego, tío. Si ya jodido este disparo, fíjate el fuego. Voy a saco, tío. Te encuentro que debería ser un pelín más rápido. Tema de disparar y tal, ¿eh? No vas a gasto, tío. Ah, tío.
Venga, va. Sale, ya va, tío. Bueno, va. Venga, estamos abajo aquí. Puta madre, el fuego, tío. Bueno, aquí viene el boss, ¿eh? El cíclope. ¡Yeah! ¿Qué pasa, chiquitín? Sí que vas a morir, tío. Que llega ahí pelado. Saltamos ya, ven aquí. Escoria. Mierda, por puto cofre ahí me ha puteado, tío. Maldito. Ah, que se queda solo muy poco rato para darle. Vamos. Ah, me ha dado el cabrón. Oh. Me ha dado, tío. Estaba de rojo, tío. Me ha quedado poco. A por él ya, muerte. No sé quién más, no voy a dar un toque. Ahora jodido, solo me da un toque ya. Me da un jodido, tío. Esto guarda aquí, te van dando consejos, tío, de cómo. Cómo matarlo. Que eso no pues agradece, ¿no? Pero es jodido, jodido. La clave está al principio, que no te tiene que dar aquí. Es un bastardo de lo bastardo, tío. Ahora vamos bien, no me ha dado. Da igual, tío. Da igual, el resto, tío.
Joder, un momento me ha quitado la armadura, tío. Lo bien que llevamos, ¿eh? Muerto. Mierda, tío. He ido de agonías ahí, ¿eh? Como me te quite por toda la armadura, estás listo. Esta mierda en medio, tío. Luego esto va a disparar. ¿Cómo va? Esto para ahí. Me ha jodido ahí. Me ha jodido toda la armadura, tío. Qué asco, tío. Me ha dado, tío. ¿En serio? Me ha dado, tío. Es que corre muy poco el Sir Arthur, tío. Encuentro que de correr y el disparo va... Tiene que imprimir más rápido, tío. Chile, Tomás. ¿Qué te metes aquí? Vale, subida, tío. ¡Va, tío, hijo de puta! Eso por ir de rabioso, ha pasado. La rabia es muy mala. Pues esa arma no la pillé nunca, no sé si es buena o mala, tío. Me piro. Mierda, la he pillado. ¡Guau! Wow, vaya mierda de arma, tío. Tengo que darle de cerca con esto. Tengo que hablar con esto. Uf, madre mía. Está más jodidísima, ¿eh? No sé si le quita más vida, pero... Estoy de muy cerca, tío. También dispara, ¿no? A ver. Me la voy a quedar, prefiero que esa arma que la otra, tío. ¿No le da? Cargado, ¿no? Hostia, pues esta arma le quita, ¿eh? Otra vez me lo cargo con el cuchillo. Es más laborioso, tienes que estar dando de pelo. Pues esta arma lo ve así, chupa, tío. Pues ahí estamos, pasando la primera, ¿eh? Llevamos casi 40 minutos, tío. Muertes 31 veces he muerto, ¿eh? Para flipar, ¿eh? Pues nada, vemos un poquito de esta y ya lo paro porque es tontería. ¿Veis aquí? Vamos a seguir por ahí abajo. O vaya arriba, esto también está guapo. Voy a seguir por arriba, que es la que he visto yo. Que es, bueno, es como la de Ghost Goblin, la de hielo, tío. Pero nivel dios. Nada, vamos un poquito esta pantalla, que veáis lo que, como luce y tal, y ya dejamos por aquí. Ya sí que más para adelante, cuando tenga el juego más dominado, pues sí que subiré el play. En condiciones, ¿no? Que vais a jugar, porque esto es verme morir todo el rato. No tengo que disparar ahora, que esto es un... una mierda, ¿eh? Esto es una mierda, tío. Este disparo va a ser jodido. El disparo estaba bien porque era cuerpo a cuerpo, pero aquí...
Ah, tío. Madre mía, tío. No sé yo si voy a poder enseñar algo de pantalla, ¿eh? Ven aquí y disparo por todos lados, tío. Las putas plantas esas, tío. Ahí viene el cofre. Con este disparo, dudo yo que avance mucho más todavía. Una con las plantas. ¡Guau, tío! ¡Ah, no me ha dado de milagro eso, eh! Oh. ¡Ah, tío! Es que era mucho bueno ya. Mucho voy a... Mira, ahí estaba el del bicho ese que lleva el disparo, tío. Lo vamos dejando por aquí, ¿eh? No avanzo con el martillo este. Es muy jodido. De por sí es jodido, con el martillo este no tiene nada. No puedo disparar las plantas de lejos ni nada, tío. Puedo disparar este. Por lo menos, tío. Puedo disparar para abajo, de otro lado, porque si no... ¡Ay! Comido directamente. ¡Ah! Mira, estaba lo de grabar, tío. Lo pruebo la última. Si me llego ahí, si no, ya. The game. Oh, cabrón, me ha tirado. Joder. Me han acabado de caerme. Ah, tío, que ya. Ya está, dejamos aquí. Quería pillarme si había ahí un de esto, un. Una madura. Una vez que entré esto que es súper jodido el juego, que lo recomiendo, sí. ¿Qué es Calo 3 por 30 euros? También. ¿Qué única forma de jugar de momento? Pues sí, lo único que hay. Ahora de momento solo está disponible en Switch, digital, 30 pavos, que duele, porque yo no soy de comprar juegos digitales. Pero este era una excepción, este lo quería jugar, sabéis que soy muy fan de la saga esta. Y de momento es la única forma de poder jugarlo. Que si luego más para adelante saldrá en físico, también creo que saldrá. Yo creo que saldrá, y que luego también será multiplataforma, también lo creo. Pero bueno, de momento está aquí, en Switch, si lo queréis jugar. Y nada, esperaremos y rezaremos para que también salga en físico. Y nada, ya nos iremos viendo aquí por el canal. No sé cuándo volveré a subir un vídeo. Sabéis que estoy ahora. Todavía no he acabado con mi historia. Quiero ir subiendo vídeos de la medida de lo posible poco a poco y subiendo contenido al canal. Porque también lo echo de menos subir contenido y estar aquí un poco con vosotros y tal. Y también echo de menos por jugar. Porque también estaba ahí como. Llevo como 2 meses y pico sin jugar a ningún videojuego. O sea, me puse el tema de no jugar para hacer lo mío, ¿no? Para estudiar y no desviarme del tema. Y la verdad que tenía muchas ganas de jugar. Y tengo muchas ganas de jugar, la verdad. Pero bueno. Nada, no me enrollo más. Espero que estés todo bien y nos vemos pronto. Un saludo, gente. Hasta la próxima, canallas. Suscríbete, vicioso.